Bueno, ya hacemos un pequeño cortecito, un pequeño cortecito para irnos a un poco de humor, humor muy divertido, humor bien loco. Siempre lo digo, eh, esta persona me parece un genio de disparate. Nadie, nadie en el mundo dice lo que él dice, a nadie se le ocurre lo que se le ocurre a él. Vamos a las efemérides con Mónico Pino. Eva. ¿Qué te pasa, amor? ¿Está de frío? Hoy, hoy me levanté, eh, se me rompió el aire y, y se quedó frisado ah, en la casa. Wow. Estoy esperando que venga el técnico, un muchacho que yo conozco, que sí. viene a arreglarme cada rato. ¿Voy a arreglarte venga... o arreglar el aire? Arreglar el aire, pero estoy esperando que venga para que me quite el aire porque está fris... frisado, puesto, fijo, que no se puede quitar. Ya. Yo tengo la casa congelada, los cristales mojados. Pero a no ti te, te gusta el frío, tú tienes tendencia que te gusta. Sí, guste. sí, a mí me encanta Europa por eso. Sí. A mí me encanta el frío, pero se, se, se pasó la temperatura. Más, yo tengo entendido que tú que tú duermes normalmente sin ropa. Sí, claro, es más rico, más cómodo. Claro. No sientes nada. No sientes nada. Claro, claro, claro. claro. Venga, si me haces una preguntita. Sí. Eh, la fuerza depende de, de, de lo que uno pesa. Ok. Ok, vamos a ver. Primero, físicamente hablando, fuerza y peso es lo mismo. Sí. Sí. La fuerza es la fuerza que tú hagas. Sí. Y el peso es corporal que tú tengas. Claro, pero es que eh, eso es un error que cometemos al hablar. Le decimos peso a la masa. Ya. Yeah. Lo que nosotros tenemos es masa corporal. Sí. Y la masa pesa, pero ese peso no es más que una fuerza. Porque ese peso es tu masa multiplicado, wow. multiplicado por la aceleración de la gravedad. Porque oh, Newton mira. dijo que fuerza es igual a masa por aceleración. Newton Young. No. Newton Young no papi. Eh, Newton? De Newton. Isaac Newton. Wow. Ah Isaac. No sabía Isaac sabía eso. <risa> <risa> Isaac Newton el inglés no Isaac. Ah. Eh. Y está al... No, Isaac Newton. Isaac Newton, que fue el que descubrió cuando le cayó la manzana en la cabeza, le cayó. Eso fue, digo, Carlos... Eso fue Carlos Manuel cantando. No, Carlos Manuel vino mucho después. Le cayó la manzana y el tipo dijo: eh, ¿Por qué me cae la manzana? ¿Por qué esto cae? ¿Por qué la manzana no se queda en el aire? Tiene que haber una fuerza que la está dando para la Tierra. Ah, ya, entonces es lo mismo. Y ahí mismo descubrió la fuerza de la gravedad. Pues mira, yo me sabía que, lo... que, que, que la fuerza que uno tiene no es lo mismo que la hondura. O sea, que la gordura no, yo pensaba que la fuerza era por los, los huesos que okay. te pesan y la gordura es porque uno come mucho. Ok, si tú tienes mucha masa, eres muy grande y muy fuerte, sí, pero además eres muy rápido, tienes sí. mucha fuerza. Pero si ya. tú estás muy gordo y muy eso, pero eres lento, no tienes fuerza porque mm. fuerza es igual a masa, pero por, por la aceleración. Ya, ya, por, ya, por eso tuve un bolseador chiquitico, flaquito, pero ya. lo que te viene para arriba es eh, te la revienta. Candela y pica pica. que okay, tiene wow. mucha, mucha fuerza. Mucha... Sí, sí, yo te entiendo, Alberto. Okay. oye, vamos a la... la... Bueno, dice te diré, un día como hoy, sí. en el 1671, fumazón de la ciudad en el Versailles. Una fumazón, se pusieron a fumar. Se, fumó, se pusieron a fumar en el Versailles. En el, Versailles. En el año 1761. No, sí. 1671. En 1671. En 1671. Y esas cosas. La, en el año 1671. Es decir, hace más o menos 400, bueno, no llega, no llega, no. 350, 300, 340 y pico de años. Sí. ¿Tú crees que hace 340 y pico de años estaba hecho el, el restaurante de Versailles? ¿Hace 340 bueno, y pico de años? Bueno, cuando llegué aquí, ya estaba ya. Habían silla, mesa y, y, y gente trabajando, vendiendo pastelitos y esas cosas. ¡Eh! Pero cuando tú llegaste, yo estoy hablando hace de 340 años para atrás. No sé si vendían lo mismo. No sé, yo tengo que averiguar. ¿Cómo me... se vendía lo mismo? No existía. Ah, ya. No existía, no había nada de esto aquí, nada. Entonces, entonces ahí nadie fumó. No, pero si es que esto te confundiste, no es la fumazón en, en, en Versalles, es la fundación de Versalles, la ciudad francesa. Ah, wow, bonsoir, tardes, ¿cómo estás? ¿Eh, tú hablas francés? ¿Tú tú hablas francés? ¿Eh? Teatro, ya, llame 100. Sí, y hoy aquí es que tú el francés. Ok, vamos a ir con la feminidad. Okay, ok, ok, entonces. Hoy <laughs> es que tú aprendes. Oye, eh, eh, Mónico, eh, la ciudad de Versalles. <laughs> sí. La ciudad de Versalles. Sí. Fue la capital del Reino de Francia. ¿De qué te ríes ahora? <laughs> Las cosas mías. Estaba pensando. Es que, es que mi cabeza a veces filtra una cosa en un lado. Mi claro. cerebro funciona doble. Claro, claro, claro. Eh, en la ciudad de Versalles fue, eh, fue la capital del Reino de Francia durante bastante, como un siglo entero. Y era donde estaban los reyes, con los rolos aquellos y todo eso en Versailles. ¿no? Toda la claro. gente espina. Hoy en día es una ciudad de la, de la zona exterior de París, del extrarradio de lo que se llama la Ile de France. Oh my god, la Isle de France. De la Isle de France, la Isla de Francia. Sí, es Franc. muy lindo. ¿Y en porque esa parte la... ¿tú, has, tú has ido? Cuando has ido a París, has ido a ver el Palacio de Bébara. Sí, 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 he estado en París. Hay una cola sí. tremenda. No, es, es lo más aburrido del mundo. <laughs> y, pero, para entrar dos minutos, ver una cosa y después cuando saca sé se lo olvido. Sí, sí, porque... Bueno. Sí, sí, ahí estuvo Marantoneta, ahí estuvo el rey. Y tú, Alberto, hizo esta piedra ya. ibas a tu casa. Que levanta sí. todo yo, te acuerdas de la noche si Bueno, te diré... Que, ah, perdón, me voy a decir algo. No, no, llevé a mis niños, llevé a mis niños para enseñarles y lo pasaron fatal, pobrecito. Chiquitico, ah. 8 y 9 años, viendo todo el Palacio de Versailles, un dolor de pierna y llorando y todo, pobrecito. A mí me pasó eso en el Coliseo de, de Italia. De Roma. De, de Roma ahí. Sí. Me, buscaron un señor, le pagaron ahí para que te... Que sabrá yo todo lo que decía, si era verdad ¿O mentira. Y sí, yo me aburrí dije, dale gracia. Digo, vamos a salir, no me conté nada lo que me dijo él. Había piedra derrumbada, un post de madre. Y decía, no, no, no. Y una y decía, mira, ahí estaban los gladiadores, ahí estaba el emperador. Así mismo, ahí estaba el emperador. Aquí fue donde claro. estuvo Cecilín, eh, o Cecilín, él decía cualquier nombre. Cecilín ¿Vale? es un muñequito de Cuba. Ah, ¿verdad? Cecilín no era en Roma, no, Cecilín no. Bueno, algo de eso. Okay. Bueno, Alexita, te diré que en 1859 hace azul roman doble noviacito. Si, noviacito si Hace azul coman doble noviacito si y Alexi, te perdiste. Ah, no, está ahí. Alexi, que te lanzó. Te puedo dar algo. Qué frío y este muchacho lo que va llegar. Dime, Nace, no, sí, azul no. Arthur. Arthur. A, Arthur. Arthur Conan Doyle. Arthur. Arthur Conan Doyle. Arthur, la gente no diga nada, no puede hacer eso. <laughs> Arthur. Arthur, Arthur. Arturo, Arthur. 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 Arthur Conan Doyle. Doyle. Novelista, ¿no? Novelista. Wow. Inglés. Wow. ¿Qué personaje famoso de la literatura creó Conan Doyle? Que todo el mundo lo conoce. Un famoso, famoso, muy famoso, que andaba siempre con la cachimba, con la pipa. Ah, tú dices, espérate, eh, Don Quijote. No, espérate, no, no. Espérate. Don Quijote con una cachimba. No, 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 espérate. Ay, espérate, si sí, no me lo digas. El, el de la cachimba era. Eh, Ay, don Quijote. Este, espérate, no, espérate. Ella decía era, ¿estás fumando? Eh, no. sí, eh, 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 los Holmes, Sherlock, ¡Wow! ¡guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Yeah, sí, Sherlock Holmes. Oh my God. Lo escribió Arthur Conan Doyle. No pensé mucho, pero de momento vi a un, un caballo en la chimba, pero oh, no. Y, eh, fíjate, fíjate tú sabes que hay una anécdota genial. Sí. Conan Doyle escribía por capítulos, ¿sabes? En aquella época sí. se escribía por capítulos y esos capítulos salían en el periódico y la gente tenía que esperar el siguiente domingo para leer el otro capítulo, ¿no? Y sí. ya. Y pues había ganado bastante dinero y estaba cansado, ya. Wow. Y entonces, en un capítulo, mató a... ¿A ¿Qué los hombres, ya! ¡Murió! ¡Lo mató! Wow. Era aquel el hermano, sí. aquel, lo mató. No, Eso hombre. no se hace, pero bueno. Es, mentira, es, mentira. es, es ficción, es el personaje de ficción. Él lo mató. Ya. Y hubo tal lío que se armó, tal lío tan grande en Londres que, que lo metieron hasta preso por matar a personajes, porque era tan popular que la gente no podía resistir no leer el domingo otra aventura de Conan Doherty. Y lo metieron ya. preso. Y ya. la reina le fue a ver y le dijo tienes que seguir escribiendo. Y él lo revivió. Entonces... ¡Wow! Bueno, eso me contaron a mí, a lo mejor mentira, pero, me contaron. no es mentira. No, te meten historias. Yo me he muchas cosas. A veces tengo que buscarlas. Yo, Google, me meto por aquí, me meto por allá. Porque a veces... Te, pero, pues Google ese Google. Google. Google es Google. 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 Tú te igual que Siri que no me entiende <laughs> Siri no te entiende. Para nada. Yo digo, Siri Volgrin, no te entiendo. Es que no se llama Volgrin. Bueno. Se llama Volgrin. Pero que a uno pronuncia como le sale. Claro, claro. Tú. claro, claro. Bueno, bueno, no, 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 bueno. Muchas gracias. Bueno, Hoy, ese, hoy has estado brillante. Gracias, ah, Lizzie. El, el autor de Sherlock Holmes. Lo dijo Mónico Pero. Sherlock Holmes. Y también sí. recuerden que este espacio mío está patrocinado por William Joyería en la 58 y la 8. Vayan allí que tienen la mejor opción. Gracias, Mónico.